Hola, ¿qué tal amigos acordeonísticos? Bienvenidos a este video en donde te voy a explicar por qué no debes de comprar un acordeón en sol. Es muy común que si tú vas a una tienda de música o estás buscando acordeones, te vas a encontrar muchos en la tonalidad de sol. Pero eso no quiere decir que se use tanto. En realidad son pocos los artistas y los grupos que han grabado canciones en un acordeón de sol. Sí te puedo nombrar a artistas que hayan grabado, por ejemplo, Invasores, Alegres de Terán, Tigres del Norte, Duelo, Pesado en las canciones Desde la Cantina, Traileros del Norte, Carlos y José y últimamente grupos del género norteño con sax. Sí, estos grupos que te acabo de mencionar tocan alguna canción en acordeón de sol, pero te estoy diciendo unas dos o tres. Tu demás repertorio generalmente está en acordeón de mi o fa. Así nomás al tanteo, a ojo o en cubero, según mi experiencia te podría decir que en el género norteño el 50% de las canciones se tocan en acordeón de fa, el 40% en acordeón de mi y el otro 10% en acordeón de sol. Ojo, estos datos no están comprobados, es un aprox. Y bueno, entonces ¿por qué si la cantidad de canciones tocadas en acordeón de sol es mínima comparada con los otros dos, se venden tantos acordeones en la tonalidad de sol? Yo creo que es porque nadie le ha dicho a los chinos que ya no se está usando tanto y aquellos siguen produce y todos nos los mandan para acá. Y luego las personas que quieren comprar acordeón no se informan bien, van a la tienda de música y se compran acordeón de sol. Entonces, amigos chinos, si nos están viendo, por favor, ya no hagan tantos acordeones en sol. Hay algunos mitos sobre esta tonalidad de acordeón, por ejemplo, que la teoría es más fácil. No, y no va por ahí. La teoría quizás es un poquitito más difícil, pero en realidad es teoría musical, te la tienes que aprender toda y eso aplica para todos los acordeones. Entonces esto es completamente falso. Otro mito es que se empezaron a usar los acordeones de mi y fa para que los cantantes no tuvieran que cantar tan alto, pero esto es totalmente falso. La tonalidad del acordeón no va a depender de qué tan alto estén las canciones y qué tan alto van a cantar los artistas. Depende de la escala de la canción y las modulaciones de cada canción, eso es aparte. Lo que sí es que el acordeón de sol es más agudo que los acordeones de mi y fa. Ahora te voy a explicar por qué yo creo que se dejó de usar el acordeón de sol. Los acordeones pueden tocar tres escalas propias, en el caso del de sol sería sol, do y fa. Vamos a ponerles un número, sería 1, 2 y 3, cada una es una digitación diferente, o sea una posición diferente para tocar. Y luego tenemos las escalas extendidas. El acordeón no fue hecho o pensado para tocarlas, pero igual salen. Entonces tenemos las posiciones de la escala 4 y 5, en este caso serían re y si bemol. Esas son las 5 tonalidades que se pueden tocar fácilmente o comúnmente en un acordeón de sol. En el acordeón de fa tenemos las escalas do, fa, si bemol, mi bemol y la bemol. Y en el acordeón de mi tenemos si, mi, la, re y sol. Y de aquí te explico, por ejemplo, si haces la escala número 2, la digitación de la escala número 2 en acordeón de sol, vas a tener la escala de do. Si lo tocas lo mismo en acordeón de fa, va a salir la escala de si bemol. Y tocando lo mismo en acordeón de mi, va a sonar la escala de la. Así con cada una de las 5 escalas. Si nos ponemos a analizar, los acordeones de fa y mi completan perfectamente las escalas que ya aparecen en el acordeón de sol. El acordeón de mi puede tocar re y sol y el acordeón de fa puede tocar fa, do y si bemol. Entonces, si tú tienes acordeón de mi y de fa, ya completas perfectamente las escalas que salen en acordeón de sol y ya no lo necesitas. Pero ojo, las digitaciones 1, 2 y 3 son las más sencillas de tocar en cada acordeón y las 4 y 5 son un poco más complicadas. Así que, por ejemplo, una canción en si bemol tocada en acordeón de fa, es muy complicado que la puedas tocar igual en acordeón de sol, porque van a cambiar mucho las pisadas y probablemente no salga. Por ejemplo, la canción Chaparra mi amor de Ramón Ayala, original en acordeón de si bemol en un acordeón de fa, lleva bastante garigoleo en las melodías, por lo cual sería prácticamente imposible tocarlo igual en si bemol pero en acordeón de sol. Si te diste cuenta, entre los acordeones de mi y fa se completan 10 escalas, pero en la música existen 12. Para esto hay acordeonistas que usan acordeones en la tonalidad de fa sostenido, que te dan las escalas de do sostenido, fa sostenido,
si, mi y la. Y así ya con acordeón de mi, fa y fa sostenido completas las dos escalas. Grupo Duelo, Pesado, Alegres de Terán, incluso Carlos y José tenían esta tonalidad de acordeón. Yo te recomiendo ampliamente que si vas a comprar acordeón, te compres uno en tonalidad de fa. Ahí vas a tener repertorio de Intocable, de Ramón Ayala, de Calibre 50, de Cadetes de Linares y muchos más. La verdad creo que no hay un grupo que no use acordeón de fa. Si vas a comprar acordeón de sol, es porque ya investigaste y sabes exactamente qué canciones quieres tocar en esa tonalidad, o el grupo en el que estás quiere cantar canciones en las que usen esas escalas. Es decir, primero infórmate. Si ya tienes acordeón de sol, no pasa nada, tampoco es para que lo quemes o lo tires a la basura. Yo subo muchos tutoriales en acordeón de sol porque sé que hay muchas personas con acordeón de sol. Lo que hago es que generalmente cambio las digitaciones o la tonalidad de la canción a la más cercana que se pueda tocar en nuestro acordeón para que todos se la puedan aprender. Así que todavía tienen muchas canciones por delante. Mi recomendación es que sigas aprendiendo y en caso de que algún día tengas la oportunidad de cambiar a un acordeón de fa, lo hagas. Amigos, este fue el video completo. Yo sé que va a haber muchos comentarios, muchas preguntas. Déjalos y yo los leo y los respondo. Recuerda que tengo la página acordeonísticos.com en donde hay bastantes tutoriales de canciones, técnica y teoría para que sigas aprendiendo acordeón como los grandes. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook y en Twitter como Acordeonísticos y en Instagram como César.Acordeonísticos. Suscríbete, píquele a la campanita para estar enterado de los videos más nuevos. Y amigos, nosotros nos vemos a la próxima.